Hola, benvinguts un dia més a aquest especial Eleccions 26 de maig. Estem ja molt proper d'aquest dia tan important, 26M, per a tots els valencians i valencianes. I nosaltres, poquet a poquet, estem coneguent a tots els candidats. Avui ens hem traslladat fins a Puçol. Estem ara amb Juanjo Manzaneque. Ell és el candidat a l'alcaldia de Puçol per Esquerra Unida i anem a saludar-lo. Juanjo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta vorágine de campaña que está ya en su recta final, imagino la parte más importante. Vosotros al final sois personas de a pie con vuestro trabajo político y el no político, y que tengáis un huequito para nosotros, pues la verdad es que es de agradecer. Juanjo, ¿cómo está yendo la campaña? Bueno, pues la verdad es que está siendo una campaña, pues como todas, creo que al final son muchos días, son 15 días, cada uno tenemos nuestra vida, tenemos nuestra familia y tenemos también nuestros quehaceres, y todo se va acumulando. Cada día que pasa más intenso. Sí, ¿no? y al final, más cara, los últimos días se hacen más intensos los actos de partidos, el pegar carteles, el hablar con la gente, el salir a repartir un poco, que la gente conozca tu programa electoral o quién eres. La verdad es que también eso pues se va acumulando y cansa, sí, al final cansa. Llegas al día 26, que es el día más fuerte casi ya, pero yo creo que llega ese mismo día, el día anterior, reflexión, como que llega un chute, ¿no?, de energía, sí, para poder pasar el día entero, pase lo que pase, ¿no? Sí, sí. Es un poco así. Esperas que el último día, que es el sábado, el día anterior a las elecciones, pues ese día puedes descansar un poco, más el fin de semana, que puedes un poco también descansar con la familia y evadirte un poco y salir un poco de la rutina del día a día de la campaña, del ayuntamiento, que también es una vorágine, que también un poco te absorbe. Y bueno, pues intentar relajarte, descansar y afrontar el domingo con las mejores, pues, con las mejores esperanzas. Con las sonrisas, ¿no? Por lo menos. Sí. Juanjo, quiero que me cuentes un poquito de ti, ¿no?, de tu historia con Esquerra Unida, cómo llegas al partido, por qué decides llegar hasta ese partido y, bueno, cómo ha sido de esta pelea en solitario, ¿no? Bueno, de alguna forma en solitario, representando a tu partido como concejal del ayuntamiento durante esos 4 años. ¿Cómo ha ido? Bueno, pues yo soy Juanjo Manzaneque. Desde pequeño en mi casa he visto lo que es la política. Siempre mi familia ha sido una familia pues muy implicada con partidos políticos, con las luchas sociales, sindicales. Yo en mi casa desde pequeño veía las reuniones de mi padre con el resto de sus partidos, aunque no es del mismo partido que yo, es del Partido Socialista. Pero bueno, yo ahí ya vas cogiendo un poco, viendo lo que es un poco la política y las necesidades de las personas, sobre todo de la clase trabajadora. Y a partir de ahí empiezas a tomar conciencia y a moverte y a implicarte en varios temas. Yo, por ejemplo, siempre he estado militando en el sindicato, siempre he estado pues, bueno, con la lucha en la calle, en las manifestaciones, en la PA, con los afectados como por la hipoteca. Activo, ¿no? Sí. Entonces siempre me he estado concienciado de lo que es la lucha, sobre todo de la clase trabajadora, que soy hijo y nieto de trabajador. Entonces siempre pues apoyando lo que son la clase trabajadora y los derechos sociales, que es lo que creo que tenemos que luchar. Aparte, pues estás implicado con otros conflictos, otros problemas que hay alrededor del mundo, como puede ser Palestina, como puede ser el Sáhara. Entonces siempre hemos estado rondando la parte social y siempre de izquierdas y con la clase trabajadora, siempre. ¿Llegas a tu partido? Sí, yo me afilié a Izquierda Unida, Esquerra Unida, aquí hace lo menos, pues realmente 15 años. Al principio eres un militante y trabajas para el colectivo, ayudando a las personas, pues saliendo a pegar carteles, y así ha ido mi vida, compaginándolo con mi trabajo y bueno, pues un poco estando siempre en la lucha y en la calle. Que son, ¿y cómo es el momento en el que tu partido decide pues que hace, eres una persona...? Yo hace 4 años, yo no realmente y sinceramente no me quería presentar, creo que había otras personas que yo apostaba por esas personas, al final decidieron que no podían. Ellos por ti. Sí, y me hicieron la jugada y apostaron por mí. Entonces, claro, creo que también después de tantos años de militancia en un partido, pues también tenía por lo menos la opción de presentarme, igual que hicimos otros 4 compañeros, presentarnos, salí elegido en las primarias que hicimos y bueno, pues fui el candidato de Esquerra Unida. Veníamos de 4 años en la legislatura del 2011 al 2015, que no tuvimos representación aquí en Puçol, y salí elegido y bueno, pues a partir de ese momento, pues... Una lucha diaria, sí, sí. Sí, la verdad es que sí, y todo eso compaginándolo con mi trabajo también. Juanjo, imagino que habréis elaborado pues un programa muy interesante, todo el equipo de Esquerra Unida, pues un poco con la intención esa de, si puede ser, evidentemente, llegar a lo más alto dentro del pueblo de Puçol, y si no, pues por lo menos tener un apoyo un poco más fuerte, con más concejales, sí, dentro del ayuntamiento. Cuéntame cuáles son esas cosas que proponéis. Bueno, nosotros en principio
tenemos un concejal solo, nos gustaría pues por lo menos tener la misma representación o por lo menos sacar uno más. Sabemos que nosotros somos un partido que la gente nos va a votar en masa y vamos a poder tener la alcaldía, pero nosotros lo que queremos ser es ser un garante de que en el Ayuntamiento de Pusol se sigan haciendo y poniendo en marcha políticas sociales, políticas que seamos el referente de las clases más necesitadas en este pueblo, que por desgracia existen. Yo creo que nos han vendido un poco la moto, aunque la crisis se ha acabado, creemos que la crisis no se ha acabado. Al final, la clase trabajadora estamos igual prácticamente que hace 4 años o 8 años. Entonces, que lo que queremos es por lo menos ser importantes y ser necesarios para formar un gobierno, por lo menos intentar hacer nuestras políticas que queremos, que son las necesarias para la sociedad y para los vecinos de nuestro pueblo. ¿Cuáles son un poco los ejes que tenéis? Los ejes, nosotros nos hemos centrado en las concejalías que hemos llevado hasta ahora. Nosotros lo que apostamos es por un pueblo limpio, un pueblo más amable, que respete el medio ambiente e intentar cambiar un poco la mentalidad de los vecinos y que seamos conscientes de la necesidad que tenemos de tomarnos un poco de cómo, por ejemplo, en el pueblo, de cómo debemos movernos. Creemos que hace falta utilizar menos el coche, utilizar más el transporte público, utilizar más bicicleta, por ejemplo, y lo que queremos evidentemente es, ahora mismo tenemos un carril bici que nos lleva hasta la playa, lo que queremos es conectar el carril bici con el otro núcleo urbano que son las urbanizaciones, llevándolo por la costera, que es un paraje municipal natural en el cual también gestionamos nosotros desde nuestra concejalía, y bueno, pues un poco concienciar a la gente de la necesidad del cambio de mentalidad y el cuidado del medio ambiente. Eso es para nosotros es primordial. Es uno de los ejes básicos, sí, de Esquerra Unida. Eso también podríamos hablar un poco de hacer políticas que se reflejen en la sociedad a la hora de ayudarles a la gente que está en el paro, la gente que tiene necesidades sociales, pues intentar también, nuestro esfuerzo tiene que ser siempre abocado a lo social y ayudar, ¿no? Sí, un poco a, en este caso, los más desfavorecidos de Pusol. Políticas de empleo, buscar cualquier fórmula que pueda facilitar el encontrar un empleo, sobre todo para la gente más joven, que por desgracia los ha cebado mucho la crisis con los más jóvenes, y luego con una clase de edad entre los 40, 50, 55 años, que también se han visto afectados con el tema laboral los últimos años. Luego también, no sé, podríamos destacar, queremos hacer una pista de fútbol sala en un parque para que los chavales no se tengan que ir a otros pueblos a poder disfrutar y jugar un ratillo por las tardes. No sé, intentar cambiar la flota de vehículos que tenemos por vehículos eléctricos, poner puntos de recarga de vehículos eléctricos, hacer un sistema de alquiler de bicicletas públicas también, para que la gente se pueda mover por dentro del pueblo con bicicleta. Y luego creo que nuestro trabajo más importante en los últimos años ha sido el proyecto de los caminos escolares en los centros. Lo hemos hecho en el Chaume, en el Luis Vives. Ahora estamos terminando el proyecto en el Bisberbás. Entonces, lo que queremos es que los chiquillos, nuestros hijos, pueden ir a los colegios de una forma más segura, que no tengan problemas con tantos vehículos alrededor. Claro. Y al final lo que conlleva es crear un pueblo más amable y más simpático para los peatones y para los ciudadanos. ¿Cómo es el equipo del que te rodeas? Para mí es el mejor equipo que hay. ¿Qué vas a decir? Sí, claro, ¿no? Evidentemente somos, ya te digo. Si era lo contrario. No sería verdad. Yo creo que somos un equipo pues bastante diverso, gente que está metida en los sindicatos, gente que lleva muchos años trabajando para la clase trabajadora, gente que está metida en la educación. En el fondo somos gente sencilla, gente que sabe precisamente cuáles son las necesidades, ¿no? Y qué le gustaría que ocurriera en Pusol. Yo creo que la gente nos va a esperar que nosotros hagamos una política para ciertos sectores, aunque entendemos que somos, cuando nos eligen, somos concejales para todo el pueblo. Pero evidentemente nuestra prioridad siempre será la clase trabajadora y la gente más que más lo necesita, siempre será eso. Y para mí, en mi equipo, el equipo que llevamos, yo siempre se lo he dicho, no soy una persona que me gusta pues personalizar todo el proyecto en mí, aunque yo estos 4 años he estado en el Ayuntamiento como el único representante. Creo que al final lo que es un proyecto de todo un colectivo, y creo que es lo que la gente tiene que ver, y más importante, no creo que la política tenga que ser ni para proyectos personales ni proyectos colectivos. Es algo en común para todos y para ayudar, claro. Todos, y que la gente que nos vea, que el equipo que formamos Esquerra Unida en Pusol, somos un equipo, pues bueno, gente trabajadora y gente humilde, y que nos desvivimos por nuestro pueblo y por nuestros vecinos.
Juanjo, nos queda un minuto. Imagínate que yo soy una lectora de Puzol, que estoy en duda. ¿Qué es lo que me dirías ahora así mirándome para convencerme? Es más que de sobra. Yo lo que diría a la gente de Puzol es que participe, que vote, que nos ha costado mucho a nuestros padres, a nuestros abuelos luchar por conseguir una democracia que muchas veces es escasa en algunos aspectos y que nos gustaría mejorar. Pero bueno, es decirle a la gente de Puzol que participe, que hagamos el uso de nuestro derecho, que es el poder votar en un ayuntamiento como nuestro pueblo, y que, bueno, pues que al final el resultado que salga pues será el que ellos han votado, y simplemente que si quieren optar por la opción de Esquerra Unida estaremos totalmente agradecidos y lucharemos por... Seguiréis trabajando, sí, día a día. Siempre. Gracias, Juanjo, gracias por estar con nosotros y muchísima suerte para el día 26. Muchas gracias a vosotras, gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Y a vosotros también, muchísimas gracias por estar ahí día a día, y os veiem en el próximo programa.